Bienvenidos a Noticias LPG desde la sala de redacción. Soy Astrid Ábalos y es un gusto que nos vean por nuestro Facebook Live. Iniciamos. La delincuencia sigue sembrando terror en las calles. Tres personas resultaron lesionadas durante un asalto en un microbús de la ruta 17 sobre el kilómetro 7 de la carretera Los Planes de Renderos. Según la información de la Policía Nacional Civil, dos pasajeros se negaron a entregar sus pertenencias a los asaltantes y fue cuando los lesionaron con armas de fuego. Las autoridades destacaron que al llegar al punto del microbús, los asaltantes se bajaron de la unidad y se subieron a un automóvil blanco que los esperaba. Desde ese vehículo sacaron un arma de fuego y realizaron algunos disparos, hiriendo a una tercera víctima. Al percatarse de la presencia policial, los hombres que se conducían en ese vehículo se dieron a la fuga y la policía los interceptó y capturó en San Martín. Las tres personas lesionadas fueron trasladadas a centros asistenciales y las autoridades destacaron que las heridas no fueron graves. En otros asuntos, Protección Civil informó que las condiciones de lluvias tipo temporal han finalizado. Sin embargo, la alerta amarilla se mantiene activa en los municipios de la zona costera y se deja sin efecto la alerta verde en el resto del país. El informe brindado por la institución destaca que a nivel nacional, las lluvias dejaron 6 personas fallecidas, 15 lesionadas, una persona desaparecida y 768 personas albergadas. El director de Protección Civil, Jorge Meléndez, recalcó que las clases para los centros educativos públicos y privados siguen suspendidas y serán reanudadas hasta el lunes 15 de octubre. El empresario chino Bo Yang se presentó a la Fiscalía General de la República para declarar como parte de la investigación abierta sobre la venta de la isla Perico. La Fiscalía investiga si en el proceso de compraventa estaría siendo afectado el Estado salvadoreño o las 25 familias que habitan en el islote. De acuerdo con el fiscal general Douglas Meléndez, las primeras investigaciones realizadas señalan que la mitad de la isla Perico, es decir, 125 manzanas, son propiedad del Estado salvadoreño. Bo Yang fue citado por la Unidad Penal de Intereses del Estado y esto fue lo de que declaró a su salida de la Fiscalía. Esta no ha vendido ni nada, solo una consulta, ellas conmigo nada más. ¿Qué le han consultado exactamente? No, nada, solo consulta rutina, si fue vendido o no fue vendido. ¿Ustedes tenían interés en adquirir los pericos? Nosotros, tal vez es una cosa del negocio. ¿Pero si tenían interés? Normal, cualquier, una compra-venta de terreno. ¿Y con quién hicieron esa compra-venta? ¿Con la alcaldía, Ministerio de Economía? ¿Sí? No, no hay nada que ver. Es una cosa, como usted va a comprar casa, ¿con quién va a comprar? Claro, con los dueños, ¿no? Nada más. ¿Con el Estado o con la parte? No hay nada que ver el Estado. ¿Y tenía que ver la alcaldía? No hay nada que ver con ninguna cosa. ¿Cuál fue el precio? Son cosas personales. Yo creo que no tiene que revelar a usted con quién va a dormir hoy. Y sobre la reunión del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, con los representantes de los países del Triángulo Norte y México, tenemos el siguiente informe de Bricio Segovia de La Voz de América, directamente desde Washington. Estados Unidos nunca ha estado tan comprometido con los países del Triángulo Norte como ahora. Con ese mensaje inauguraba el vicepresidente estadounidense Mike Pence la cumbre sobre prosperidad y seguridad en Centroamérica que tiene lugar en Washington. Ahora bien, mostraba preocupación por la ola migratoria que llega desde esa región hasta Estados Unidos y pedía a los gobernantes de Centroamérica que intenten controlarla para intentar frenar esta cuestión. También Pence lanzó un mensaje directo y claro a los ciudadanos de esta región que no arriesguen la vida de sus familias para cruzar la frontera estadounidense de manera ilegal. En la cumbre están presentes los gobiernos de México, de Guatemala, de Honduras y de El Salvador. Estos dos últimos mostraron preocupación por la cancelación del programa migratorio TPS, bajo el que viven miles de sus ciudadanos en Estados Unidos. En el caso hondureño, su presidente incluso pidió ayuda a Estados Unidos para poder hacer frente a la ola de regresos ante la que se enfrentan. También Juan Orlando Hernández pidió a Estados Unidos que actúe como intermediario para poder aliviar la crisis que vive su país. En el caso de Guatemala también hubo una solicitud y bien importante. Pidió a Washington que le ayude a conseguir un préstamo ante instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo o el Fondo Monetario Internacional. La cantidad, 15.000 millones de dólares, y el destino serían las infraestructuras en el país. Dice que con las condiciones adecuadas, Guatemala podría devolver esta cantidad en 30 años. La cumbre continúa este viernes y será entonces cuando conoceremos las conclusiones a las que alcancen los mandatarios.
Desde Washington, para laprensagráfica.com, les informó Bricio Segovia de La Voz de América. Muchísimas gracias por haberse informado con nosotros. Enviamos un saludo para nuestros compatriotas que se conectan desde Los Ángeles, Texas, Maryland y también a quienes nos saludan desde New Jersey y Nueva York. Para más información, no olvide, acerca de estas y otras noticias, puede ingresar a laprensagráfica.com. We'll be right back.